Bueno, José, imagino que oportunidad importante para sumar de tres, por primera vez lejos de Chapil, aunque entiendo que sin confianza, aunque sea alcoholista, ¿no? Sí, así es, ¿no? Tenemos claro que cualquier partido es difícil y que cualquier rival pues te complica las cosas. Además, somos conscientes que el rival que tenemos ahora pues viene herido y además pues es un rival que en todos sus partidos, excepto en uno, ha complicado mucho las cosas a los rivales, ¿no? Tanto a Ceuta tuvo que remontar un 1-0 adverso, como Mérida en casa, que son dos rivales fuerte y poderoso, y luego como visitante pues ha conseguido sacar dos empates, ¿no? En Montijo y ¿dónde fue el otro empate? Fue, bueno, no recuerdo, en Las Palmas Atlético, exacto. La única derrota quizá es la última, que un poquito más llamativa, pero no podemos dejar llevar por eso. Tenemos que dejarnos llevar por lo general, que sabemos que es un equipo competitivo, que en su casa además pues está adaptado a su campo, y sobre todo, Pedro, tenemos que tener claro quiénes somos nosotros. Nosotros no dejamos de ser un equipo también humilde, que no jugamos con el nombre, ni con el escudo, ni con la dinámica que traemos, sino que al final serán 11 contra 11, y que nosotros hemos demostrado que para conseguir ganar partidos o conseguir puntos tenemos que hacer las cosas muy muy bien. No nos basta con lo justo. Otros equipos sí tienen esa suerte, que a lo mejor proponiendo menos o generando menos tienen ese punto de calidad que con una ocasión, dos o tres, le basta. Nosotros, para conseguir las victorias, tenemos que generar muchas ocasiones de gol, así que tenemos que tener los pies en el suelo y saber que vamos a un campo complicado y que también tenemos que nosotros estar a un buen nivel. ¿Qué es lo más peligroso de este partido, José? ¿El viaje, el campo que está más en césped artificial, o lo que tú decías de que el rival viene herido, que es el colista y que querrá también ganar por primera vez en su casa? El rival, está claro que el rival al final, porque es lo que más incertidumbre te genera, porque no sabes cómo va a salir. Sabemos que viene con ese daño, con la necesidad de ya conseguir una victoria, que le levante los ánimos y lo querrá hacer ante su afición y en casa. Entonces sabemos que el peligro mayor pues a día de hoy es ese, no es el rival, que al cual tenemos que respetar, y todo parte por nosotros respetando también a nosotros mismos, intentar mejorar nuestra versión, tanto a nivel como estamos viniendo haciendo en casa, intentar mantener esa línea y que eso se cumpla también como visitante. ¿Os ha cambiado también la dinámica de entrenamiento de la semana? ¿Vais a entrenar en otro campo? ¿Vais a viajar un viernes? ¿Va a tener que hacer noche allí? ¿Cambia un poco todo el trabajo de la semana? Es totalmente diferente, ¿no? Un partido normal de los que veníamos viendo. Sí, nos hemos tenido que adaptar a eso, una semana más corta, ¿no? De jugar domingo a las 5 a tener que salir el viernes por la mañana temprano para Canarias. Al final pues con el día de descanso que dimos el lunes, que era necesario también, es importante descansar y resetear las mentes. Al final pues hemos podido realizar tres entrenamientos, tres sesiones, ¿no? Martes, miércoles y hoy jueves. Mañana intentaremos hacer alguna sesión liviana por la tarde ahí en Canarias, que ya ha hecho, bueno, Abraham ya ha hecho las gestiones con el club para que podamos tener esa sesión mañana, y bueno, y la sesión, bueno, y el partido el domingo, que al final pues bueno, tengo que adaptarse a todo, ¿no? Todo es nuevo para nosotros, el viaje, el desplazamiento, el vuelo, el horario también del partido, que sale a las 4 de la tarde, así que bueno, toca adaptarse, no son ni excusas ni son, digamos, motivos para nosotros no ir allí a intentar sacar los máximos puntos posibles. Estamos viendo ya la estructura del equipo, más o menos, con algún cambio o retoque, pero más o menos la habitual de la semana. La superficie en la que jugáis, el campo en el que jugáis, ¿te puede condicionar el 11? ¿Lo piensas o no? Todo te condiciona un poco, Pedro. Al final tenemos que adaptarnos a eso, al terreno, a las dimensiones. Evidentemente buscamos a mejor otras opciones, vale, en otras posiciones, y no porque el jugador en sí de esa posición esté haciendo lo mal, sino porque mejor buscamos unas condiciones que otro jugador tiene otras características que para ese campo nos puede venir bien. Luego puede salir bien o mal, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero la intención, bueno, pues siempre puede haber algún cambio, que de aquí al sábado tendremos que tomar la decisión, pero siempre hay varias posiciones las cuales tenemos ahí en stand-by. Imagino que, bueno, evidentemente el equipo, el cuerpo técnico ha estudiado al rival el domingo. ¿Cuáles son las fortalezas de este Panadería Pulido y cuáles son las debilidades por las que vais a intentar meterle mano allí en su casa? Bueno, la fortaleza, una de las más claras, es su adaptación a su terreno, ¿no? Que para todos los rivales pues nos cuesta un poco más adaptarnos. De hecho, quizás tenga algo que decir, que siempre se ponen por delante cuando juegan de local hasta ahora.
¿no? Será porque los rivales le cuesta adaptarse al mismo y al final tienen que terminar remontando. Y ellos pues están más hechos a ese espacio, a ese bote, que es un bote más vivo, más ligero, y eso pues requiere un tiempo de adaptación, ¿no? Y luego, bueno, es un equipo que trabaja bien las transiciones, que sobre todo tiene ideas claras en la transición defensa-ataque, y que ahí es donde hacen más daño, así que tendremos que estar muy alerta. Entiendo que ya el hecho de que tanto el entrenador como la base de la plantilla del año pasado en tercera hubiese jugado en muchos campos de césped artificial hace que esa adaptación pueda ser un poco más rápida que un equipo, digamos, más acostumbrado a jugar en césped natural, en segunda B y demás, ¿no? Sí, claro, el único hándicap que llevamos todo el año, como hemos jugado siempre en césped natural, pues entrenando en césped natural, esta ha sido la primera semana en la cual hemos entrenado 2 días al menos en césped artificial, y bueno, eso ya nos ha hecho también pues ir un poco adaptándonos a ese terreno, ¿no? A ese bote, aunque no será similar, o sea, no será idéntico, pero sí similar, y bueno, y poco a poco pues ir asemejándonos lo máximo posible al partido del sábado. Hablábamos la semana pasada de las primeras veces que venía un equipo canario aquí a enfrentarse contra vosotros por primera vez, y este fin de semana va a ser el primer desplazamiento a Canarias, vaya a estar acompañado también por algunos aficionados. ¿Cuál va a ser también vuestra dinámica en la mañana del sábado? El partido es a las 4 de la tarde, os vais a levantar ya allí, y ¿qué vais a hacer? O sea, ¿cuál es vuestra idea de lo que vais a hacer desde que os levantáis hasta el partido, que es a las 4 hora canaria? Bueno, pues evidentemente siempre hay cosas que hacer, ¿no? Evidentemente de seguir una rutina de horarios, de lógica de día de partido, y bueno, madrugar, hacer el desayuno. Luego pues siempre viene bien despejar un poco con un paseo, todos juntos, y bueno, y también quizá hagamos alguna sesión de vídeo en sala antes del partido, para luego comer, descansar y ir al encuentro. Todo tendrá que ser muy temprano, muy pronto, desde bien temprano, ya que el partido es a las 4 y tendremos que estar sobre las 2:30 en el estadio, ¿no? En el campo de fútbol que nos toca esta semana. Así que bueno, esa será un poquito la organización del día, que es verdad que al final, al ser novatos o solo tener 8 años de vida, pues va a haber muchas circunstancias este año que va a ser la primera vez para nosotros como club, ¿no? La progresión del equipo es evidente, no solo en resultados, también en juego. Desde que empezó el campeonato habéis mejorado. ¿Te va gustando? ¿Vas estando todo lo contento que...? Yo sé que tú eres un entrenador muy exigente, que pides mucho a los futbolistas, pero estamos ya en un nivel de que tú ya, joder, te va gustando el equipo, ¿cómo lo vas viendo? Hombre, está claro que el otro día salimos muy reforzados internamente de lo que vimos, ¿no? Y felicitamos a los jugadores, tanto, bueno, se hizo públicamente en la rueda de prensa como, bueno, ya la misma afición lo reconoció, el partido y el esfuerzo de los jugadores, y nosotros internamente también lo reconocemos, pero no podemos conformarnos, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir dando pasos hacia adelante y no perder esa ambición, que es lo que queremos que se transmita, ¿no? Que intentemos siempre ser un poquito mejor que ayer o mañana mejor que hoy. Allí el campo es pequeño, será importante también haya 40 o 50 o 30 aficionados jerecistas, también será importante allí el apoyo bastante lejos de Jerez. Se va a notar, además, para nosotros eso es un baluarte, es uno de nuestras principales bazas, ¿no? De sentirte siempre acompañado allá donde vayamos. Y bueno, nuevamente lo demostrará, ya sean 30, 40, 50, pero dice mucho ese esfuerzo y esa implicación de la afición en acompañar a su equipo y vivir estas primeras veces en la historia del club, de salir de la península y a las Islas Canarias. Península ya lo dijimos otro día, ¿no? También fuimos a Ceuta muchas veces y también está fuera de la península, pero bueno, me refiero a tener que coger un vuelo de avión y a Islas Canarias, bueno, pues que nos acompañe la afición, para nosotros siempre va a ser un plus más.